buenas, buenas. Buenas, buenas, patrón. Patroncito, bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les va? Alecito Taborda por aquí reportándose, hombre de por Dios, desde alguna parte de Colombia, exactamente desde la casita, gracias a Dios, bien acompañado, bien relacionado con mi hijo. Saluda, papi. Hello. Hello, my friend. Acá estamos desde la casita, amigos. Si no me sigue en YouTube, ¿qué está esperando para hacerlo? Sígame acá en mi canal. Mandamos contenido del bueno. Entonces estamos ensayando con unas nuevas facetas de la vida de un transportador de Colombia. ¿A usted qué tal? ¿Cómo le ha parecido, patrón? Muy chévere. Ah, muy bien, muy bien. Pocas palabras, eso quiere decir que el hombre está muy contento aquí con el papá. Yo me siento bien en la casita, lo más delicioso del mundo. Es que estamos, mire, bien relacionados con Chilindrina. Saludos, Chilindrina. Hola, patrón. Patrón, ¿cómo le va? Patrón, mande para el anticipo. Mande porque, patrón, usted nada que manda. Mire, patroncito mío, querido. Nada que manda lo del anticipo, patrón. Entonces, hoy, amigos, les voy a comentar un poco de qué es la vida de Alex Taborda. Hombre, claro que sí, saludando a toda nuestra fanaticada, en especial a Falex, que ha sido una pieza importante de nuestro crecimiento en Twitch. Los invito a que nos sigan en Twitch. Aparece el patrón guión bajo 024. Entonces, amigos, siendo más, siendo menos, vamos a iniciar con lo que... Señor, cuénteme a ver. Claro que sí, papito. Vamos a mandar saluditos primero, porque aquí lo más importante son ustedes. Saluditos para Marta Sandoval. Ahí nos está viendo, Martica. Dios la bendiga, mía. Desde Puerto Rico. Ah, perdón, Costa Rica. También nos ven por aquí en Puerto Rico. Patroncito, repórtese mío de por Dios, que por qué tan perdido. Bueno, lo número uno, patroncito, es que he estado... Claro, papito mío. Lo número uno, patrón, es que he estado aquí acomodando, patrón, lo que es, patroncito mío, el OBS. He tenido que estar estudiando. Entonces, como pueden ver en su pantalla, no sé mucho, pero algo sé, patrón. Estamos acomodando acá el OBS. La idea de este video es que juguemos hoy con la guapa en American Truck Simulator. ¿Usted cómo se siente, patrón? Pongan en los comentarios qué mula quieren que hagamos. ¿Qué mula quieren que hagamos en los comentarios, amigos? Por aquí está Crack Gamer. Dios lo bendiga, papito. El día a día. Saludos desde El Salvador. Julio César Acevedo, Costa Rica, Valle del Cauca, patroncito mío, qué berraquera, hombre. Saludos desde Chimalhuacán. ¿Dónde es eso, Chimalhuacán? Vamos a buscar. Chimalhuacán, vea, municipio de México. ¡Arriba México, patroncito! Mire, vamos a estar jugando con la guapita. Tenemos todo listo. Vaya a mi canal de Twitch, facilito. Mire mi canal, ahí estamos, el patrón 024. La idea es que queremos llegar a 2000 seguidores. Empezando, patrón, empezando. Entonces vamos a mandarles buenos saluditos, patrón. Entonces vea, Chimalhuacán, México. Mire qué bonito. Mire, vea, a ver, hace frío como aquí en Medellín. Mire, vea, hace frío como en Medellín. Mire, a ver, es grande, vea, este es Ciudad de México, municipio de México. Vea qué rico. Cabrones. Querido, saque el tequila, patrón. Saque el tequila. ¿Qué lengua se habla? El significado de la palabra Chimalhuacán. Yo veo que en México, patrón, los municipios, las ciudades son así de nombres raros. Entonces, ¿qué ciudad se llama Culiacán? Usted viene de Culiacán, ¿cierto?
Ay, patrón, está mañado en Culiacán. Un saludito para la gente linda de Culiacán. Proviene del del vocablo chimali, que significa escudo. Qué bueno. Wa, y de la terminación can, que indica lugar, lugar donde tiene escudos. Wow, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Esperamos este año volverlos a acompañar en México, si Dios quiere, si Dios lo permite, muchachos. Acá estamos, vean, muchachos. Aquí yo no sé nada, pero aquí estamos moviendo esto un poquitico, papito mío. Nos mandan un super chat, patrón. Vamos aquí a mandar saluditos, que nos mandan un super chat, patroncito mío. Vamos a buscarlo por aquí, patrón, que mírelo por aquí, papito mío. Ricardo Morera. Dios lo bendiga, papito mío. Patrón, patrón, ¿qué pasó con la guapa, patrón? No hemos vendido la guapa, amigos. Todavía no hemos vendido la guapa. Les digo algo que ha sido un poco difícil. Vender la guapita. Porque, ¿por qué Alex no ha podido vender la guapa? Miren, amigos, si sí pueden ver la guapita ahí. La guapa para nosotros es un símbolo, aparte de que de corazón lo digo, que es algo que llevamos en el corazón, en las venas. Es algo que lo traemos pegado a nuestro corazón. Yo sé que también ustedes sienten lo mismo que nosotros por la guapa, ¿cierto, patrón? Sí, señor. Entonces, ¿dónde está la guapita? La guapita está aquí en Medellín. Mañana vamos a descargar un viajecito y después vamos hacia Bogotá, porque tenemos que traer el tráiler de la guapa. En este momento estamos con un tráiler prestado. Eso no me gusta, andar con un tráiler prestado, porque la verdad se los digo, mi amiguito Cataleya nos está prestando el tráiler. Entonces, mírenla aquí. Aquí está la guapita. Espere, patrón. ¿Cómo le abro aquí, patrón? Vea, hoy estuve, fue con la familia, patrón. Lo más de bueno, eso es lo más lindo que hay, estar en la familia, patrón. Espere, yo descargo aquí una imagen. Hoy estuve, patrón, mire. Les voy a mostrar este video ahorita subiendo la loma de para arriba. Y yo... Usted sube la loma de para abajo. Sí. Ahí va. Mire, yo me sentía como si estuviera viajando. Dele pierna, patrón. Dele pierna, amiguito querido, que tenemos que ir a descargar, patrón. Dele pierna a eso, patroncito mío querido. Dele pierna, dele pierna. Entonces, parcerito, sí me ha hecho duro. Y creo yo que en todos estos días, más que todo hoy... Hoy no sé, hoy tuve como un bajonazo dentro de mí energético. No sé qué me pasó hoy. Obviamente uno extraña muchas cosas y no quiero decir de que la guapa, el hecho de que yo no maneje la guapa me va a cambiar. No, antes al contrario, estoy contento, estoy feliz. Pero a mi vida pasada, a lo que yo estaba haciendo, a lo que yo... día y anoche me forzaba en carretera, créame que me está haciendo falta ese esfuerzo. ¿Cómo hago para que ese esfuerzo que hacía antes yo ahora lo pueda, cómo le digo, lo pueda tapar ese huequito que quedó por haber ya no estar manejando la guapa? Aquí con ustedes, aquí con mi hijo. Entonces, hoy vamos a disfrutar y cero lágrimas, patrón. La guapa todavía la estamos vendiendo. Por si llega alguna persona, por favor, necesitamos gente buena, gente que venga a hacer cositas buenas y no que vaya a hacer mal. Porque hace unos días atrás vino una personita, como que sí, como que no, ¿cierto, patrón? Y no sé si es que nos iban a robar o qué es lo que van a hacer. El hecho es que ahí estamos todavía, patrón. Ahí estamos todavía esperando al cliente. Por si quiere comprar la guapita, hábleme al interno. Hábleme al interno, patrón. Saludito para Lobos Truck. ¡Oh! Que nos vamos a conectar acá en American Truck. Si me quieren comprar el cabezote o el tráiler completo, mejor todavía. Pero si me quieren comprar solo lo que es solo el tráiler o solo la cabeza, no importa. Entonces, ¿por qué quiero vender la guapa? Porque me quiero dedicar a mi familia. El trabajo está bueno, hay trabajito, hay forma de rebuscarnos la vida. Entonces, eso es lo más importante. A ver, dame agüita, hidratación, patrón.
Ah, ahora sí, dígame a ver, patroncito, ¿estamos listos para jugar American Truth Simulator, patrón? Dígame a ver, ¿se escucha? ¿Cómo se ve? Saluditos para Davis Danilo Palacios. Dios lo bendiga, papito, mijo. Coménteme. Vamos a jugar en el servidor. Voy a hablar con mi parcerito Falex. A ver si vamos a jugar en el servidor de él. Porque estamos en caravana. La idea es estar en caravana. Entonces vamos a hablarle aquí a Falex. Falex, papito, mijo. Falex. Vamos a llamarlo aquí, patrón. Salúdeme a la fanaticada, patrón. Saludos. No venda la guapa, patrón. Yo no quiero vender la guapa. Yo no quiero vender la guapa. Se los digo de todo corazón. Yo no quiero vender lo que nos ha dado la comidita durante tantos años, amigos. Yo no quiero vender la guapa. ¿Qué, patrón? ¿Qué, patroncito? Cuénteme a ver cómo le va. ¿A dónde van? Qué bueno, mijo. Uy, papito, elegante, mijo. Voy a jugar un ratico, voy a estar aquí hablando con la galladita. ¿Qué va a hacer? Ah, no, está bien. Está bien, papi, está bien. Mándela, papi, mándela para acá, papito mío querido. Ah, bueno, ahí está. ¿Quién está en el Discord, Juancho? Vamos a ver. En su Discord. Ya, aquí estoy en el Discord. ¿En qué parte del Discord está? General. En directo. Vamos a ver. Tin. Lobo está aquí. Lobito, hoy tenemos una caravanita buena. Parcerito Lobo que nos acompañó en el Gran Prix de Tocancipá, patrón. Lobo mío querido, venga, pero no me muerda, patrón. ¿A dónde está Lobo? Aquí. Aquí estoy buscando aquí. Lobo, métase ahí, papito mío, pero con buena vaselina. Papi, Dios lo bendiga, mi hijo. Espere, en canales de texto. Canal de voz. Salas generales, no. Dele. Me uno al canal de voz. Listo. Aló, papito mío, buenas. Ahí sí. Papito mío, ¿me escucha? Mío. Falecito, papi, Dios lo bendiga. ¿Escuchan? Aló. Ahí sí, mijo. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, patrón. ¿Patrón? Bueno, papi, Dios le pague, mijo. Oiga, a seguir al patrón 024, mijo querido. Dios le bendiga. Claro que sí. Vamos, patuís. Listo, papito mío, ahí se lo mando, papito mío querido, de por Dios. Bueno, chao, mijo. Bueno, pilas pues, que hoy vamos a estar acá en YouTube y mañana vamos a estar en directo en Twitch. Vamos a jugar GTA V en Twitch mañana, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Sí o qué, patrón? Bueno, hola, Lobo. ¡Hola, patrón! Bueno, les presento, amigos, a Lobo, un parcerito de Bogotá. ¿Sí o qué, papi? Sí. Eso, papito mijo, de Bogotá nos acompaña. Y bacano, porque hoy vamos a terminar la ruta que estábamos haciendo ayer. Una ruta que salimos desde Villavicencio. Vamos para Mariquita, la ciudad aquí del patrón. Sí, estamos parqueados en Abasticos con las mulas. Eso, papito mijo. Venga, yo primero voy a mirar aquí a ver si cómo nos ven, cómo nos escuchan. Eso, patrón, se escucha menos. Dele like, comparta y dele me gusta. Dele me gusta. Voy a compartir. Dígame, mío. Voy creando la sala, ya se la paso. Listo, cree la sala. Hágale. Bueno, oiga, sígame en mi Instagram si aún no me sigue. Ahí le vamos a montar todos los días. Le montamos contenido del bueno desde hace ya 3 años. Entonces, aquí estoy invitando a mi gente de Instagram. Mándale un saludito a la mamá, que lo más posible es que tiene que estarlo viendo, patrón. Mami, saludos, te amo. ¿Y a la abuelita Diana? Te amo, abuelita. Abuelita, mamita mía, querida, la amo mía. Mi mamá, ahorita estuvimos con mami, comimos camaroncitos y estuvimos bien.
Estuvimos bien. La camellosa. Vamos a hacer la camellosa. ¿Quiere que hagamos la camellosa? Claro que sí, papito, mijo. Les vamos a enseñar. ¿Están listos? ¿Están preparados? Denle like. Denle like, amigos. Y fuímonos a jugar American Truck Simulator. A la cuenta de uno. Chasquea los dedos a la cuenta de tres. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de... tres. Ay, espere. Espere, patrón, ¿qué pasó? No, espere, que es que no he iniciado el juego, patrón. Es que usted sí, hermano, de por Dios. El personaje está muy brutal. No, muchachos, estoy siendo lo más inteligente posible el día de hoy. Les voy a contar algo que ustedes no saben. Ahí va, patrón. ¿Cómo les parece que cuando él estaba en el colegio, él perdía los años, ¿cierto? Gracias. Y mi mamá se los hizo ganar por el que les estaba haciendo las tareas. Ganó 3 años, ¿cómo le parece? Gracias. Ah, no, patrón, es que usted sabe que yo ante todo, la inteligencia, patrón, vamos a poner por aquí, voy a acomodar la cámara por aquí en otro lado, porque a este lado se ve el mapa. Quiero que estén pendientes del mapa. Yo no sé cómo he llegado a cuarto. No se trate mal, hermano, no se trate mal. Porque si es que lo que más tiene usted es inteligencia, patrón. Y a la vez inteligencia. Uy, no, patrón, no se trate de esa manera, patrón, porque ¿qué estamos haciendo? Bueno, vamos a iniciar partida, amigos. Les voy a mostrar primero la guapa y cómo la tenemos. ¿Listo? Patrón, la guapa es una belleza. ¡Uy, patrón! Cuénteme, patrón. Ya está. Entonces, ¿se acuerda que yo le dije que tocaba guardar la partida, no? Toca que sí, yo la guardé. Para que le aparezca con el viaje. Bueno, patrón, déjeme un momentico. Yo les muestro la guapita aquí a mis amigos. Les voy a mostrar, patrón, aquí... la guapa, aquí vamos a meternos, gestor de garajes, vamos a meternos, a ver dónde se mete aquí, gestor de camiones, y les voy a mostrar la guapa, ¿listo? Vamos a ver, bueno, yo nada sé, yo sé muy poquito, muchachos, pero vamos. Sáquese el juego para que la vean por dentro, por fuera. Espere, patrón. Miren la guapa aquí, pero espere, yo donde le doy aquí, gestor, comprar... remolcar, mejoras de camiones. ¿Qué? Ah, pero espere, patrón. Espere, ay, no. Bueno, en fin, ahí está la guapa, amigos, en American Truck Simulator. Vamos a jugar hoy en Real Maps Colombia, un mapa que nuestros amigos nos han pasado. Por favor, apoyemos a los parceros. En Facebook aparecen como Real Maps. Un beneficio semanal, un millón. Beneficios semanales. Ah, mi hijo aquí está viendo lo que son las estadísticas del juego. Y estamos jugando bien, estamos aprendiendo, amigos. Vamos a darle inicio, patrón. ¿Está listo? Yes. El sí, anticipo patrón, del. Ay, patrón, ¿qué pasó? Ahí no era. ¡Ay! Que carguen al partido. Espere, patrón. Iniciamos mal, patrón. Espere, patrón. Aparecemos en una partidita que estábamos jugando ayer. Cargar partida. Y donde le dicen. Sí. La última que usted guarda en cargar eso, la última. Esta. Guardado rápido. Ay, Juan. No, papi, usted hizo ayer algo malo, hermano. No puede ser. Yo. Vamos a ver si es esta, papito mío. Ojalá sea esta. Usted la guardó en una que hice Alex Taborda, si no sé. Sí, pero yo la guardé, pero no sé. Juan, usted la guardó. No, es que esa es la inteligencia de aquí del patroncito. Usted el que la guardó. Vamos a ver, ojalá sea esta. A ver. Uy, patrón, ¿qué pasó ahí? No, patrón, espere. Patrón, nada, patrón. Dice Juan, porque ya aparece. Entonces la que hice Juan, si no estoy. Pero es que la que hice Juan, estamos en. En Tocancipán. Ah. Mira, porque está esta. Vamos a cargar esta, a ver. Vamos a cargar esta otra partida, amigos. Miren, qué chulada, patrón, de manejar la guapa. No, mira. Ay. Ay, hermano. Y aquí no nos podemos ir. Ah, pero aquí podemos cambiar el mod, papi. Lobo. ¿Cómo así el mod? Podemos quitar, porque nos metimos a Tocancipá, pero lo podemos cambiar, ¿no? Sí, pero tocaría volver a hacer todo el viaje, pues si quiero volvemos a hacer todo. Ah, yo ya está la mula lista, patrón. Entonces hagámoslo. Entonces vamos a iniciar, bueno. Usted lo puede meter también.
¿Cómo así? ¿Cómo así meter? ¿Por qué? Métalo suave. que si puede iniciar con nosotros desde Villao. Sí, obvio. Ah, bueno, listo, mira, patrón. Pero bueno, ponga que haga como hicieron ayer con Falex, en sesión de convoy y busque el lobo. Listo, sesiones de convoy. Busque el lobo. Lobo, vamos a por aquí. Aquí estamos aprendiendo, amigos, todos los días. Lobo, con B grande. Sí. Lobo, no, lobo con B pequeño o con B grande. No, con B grande. Lobo, truc. No, lobo qué, papi, ¿cómo aparece? Lobo qué. Lobo, así nomás lobo. Lobo, pero no aparece lobo solo, papi. No, bueno, espérenme, pues. Métase ahí, patroncito. Colóquese donde dice filtrar sesiones. Espere, patrón, yo paso aquí el chat, patrón, para no descuidar a mi fanaticada, patrón. Hola, patrón, saluditos para Alejandro Palta, papito mío. ¿En dónde lo ve, mijo? En filtrar sesiones. Ahí. Listo. Le da sesión con mods y ya solo sesión... le da la casillita. Ya, papi, ahí está. Ya, en aplicar. Ya. Dele a aplicar y ya. Cierra y espere que le cargue. No, carga, patrón. A ver si así le aparece. No. Nada, patrón. ¿Se lo tiene? Por aquí está también, patrón. Debes de tenerlo como amigo en stream. No, amigos. ¿Será? Brian Osorio. Ah, mire a ver. Pues yo lo tengo ahí venga, como amigo, venga. Patrón. No, espere. Sesiones de convoy. Traiga agüita, mi hermano. Traiga agüita. Sí, mano. Dígame a ver dónde es que le doy, patrón. Porque yo estoy aquí listo y preparado, patrón. Mire qué chulada la guapa, amigos. Mire qué berraquera. A ver. Vamos a ponerle, mire, vea, con sus buenas licuadorcitas, sus buenos strober, como ella es original. Wow. Este es un viaje que llevamos. Patrón, ahora mismo no tengo ninguna carguita. Entonces, hoy vamos a cargar, esta noche vamos a cargar un viajecito. Un viajecito que a ustedes les gusta. Alex. La voy a mandar ahí al Discord. Dígame. Y ya le explico cómo es. Para que bueno. Ahora el Steam para que envíe la solicitud. Bueno, para que le hagan más fácil. Quédese ahí, mejor, quédese ahí, no te muevas. Mijo, ya ahí me mandó, pues cojo ese número. Sí, cópielo todo. Listo. Control B, sí, ok. Sí. Listo. ¿Cómo así? A ver, espérame. ¿Ya se metió a Steam? Sí, mijo, ya lo copié. Listo. Ahora. En Steam, es en Steam. Para copiar. Es control C para copiar. Pero me meto en Steam. Sí. Listo, ya estoy en Steam. Comunidad. Listo. Comunidad arribita le aparece amigos. Bien arribita. Le aparece amigos. Ya. Ahí, dele, le oprime encimita y le dice añadir amigos. Añadir amigos, listo. Esa vaina. Listo, entonces espere, ya copio el numerito. Ahí donde dice, sí, cópialo bien todo y listo. Listo. Y ahí donde dice, introduce un código de amigo, y ahí lo pega. Espere patrón, yo borro aquí, pero no me deja borrar, patrón. Introduce el código, ya lo vi, patrón. Sí. Listo, patrón, ya. Lobo, enviar invitación, papito mío. Ya ahí se le fue. Y sí, ya llegó. Listo, ahí se le está yendo. Amigos, estamos acomodando todo para iniciar con el convoy. Es un convoy bueno. El parcerito Lobo, parcerito de los buenos, nos está ayudando con todo este cuento de conocer y de salir adelante con los juegos, mijo. ¿Sí o okay? Qué? Sí. Eso es una forma de entretenernos en la casita y de que el tiempo lo utilicemos bien. Se vienen nuevos proyectos como camisetas, ropas, ropita, camiseta de calidad. Espérenos en Ecuador. Allá vamos a tener distribuidores oficiales en Ecuador. Calcomanías, gorras, agendas y todo eso, patroncito, para que usted tenga ella. Papi, le voy a buscar entonces aquí el lobo. Sí. Vuelva y búsquela. Ahí lo estoy buscando, patrón. Ah, ya llegó, patrón. Ya ahí llegó, papito mío querido. Listo, lobito. Unirme a sesión. Eso. Listo, ya nos estamos uniendo a la sesión. Los mods y ya. Listo, ahí va cargando. Bueno,
Para los que no saben, los mods son esos truquitos que le ponemos nosotros a los juegos para que esto pueda pasar. Si ven la guapa, todos estos accesorios que tiene la guapa, como el letrerito que tiene adentro en la cabina, como las luces, las copas, los strobers, todo eso, amigos, han sido hechos. A eso le decimos mods. Miren la placa, patrón, y todo. Dígame, patrón. Bueno, tele en escape, ¿sí? Se va donde dice sesión y aparece ahí el nombre de la sala. Le oprime ahí. ¿Pero en dónde? ¿Aquí en sesión de convoy? Sí. Listo. Ahí se la va a bajar como una pestaña, algo así, ¿sí? Espere, a ver, patroncito, mijo. Espere, a ver, patroncito, vamos a saludar a J. Kemer, taborda, dígale a Vales que traigan otros camiones, carros que él sabe. Ok, mijo, claro, todo eso se puede hacer, patrón. ¿Tiene pedales para darle pierna? Claro que sí. Claro que sí, patrón, papito. Tengo unos mods severos también para que los coloque. Bueno, papi, aquí donde le doy. Estoy. Ahí le aparece mi nombre. Sí. Y, bueno, detalles de la entrega y usted le oprime encimita, ¿sí? Detalles de la entrega, papi. No, estoy en sesiones de convoy. No. Sálgase ya. De sesiones de convoy. Entonces, aquí busco en... Ahí arribita le aparece... Como esto... ¿Entendí? Dice sesión y dos punticos y dice lobo. Ahí le oprime sesión. Encima. A ver, ya, papito. Listo. Listo, ahí de cebada. Aparece... Sí, le da aceptar, ver y aceptar la misma entrega. Listo, ver y aceptar la misma entrega. Listo, patrón. Sí, ahora le tiene que dar en donde dice camión de propiedad y remolque de propiedad. Listo, si no estoy mal. Camión y remolque en propiedad. Ve, ahí aparece la guapa, que ve, el patrón. Y acepte el trabajo. Aceptamos el trabajo, listo. Patrón. Venga, pues, para acá, que lo necesito aquí, mijo. Mancho. Venga, para acá, venga. Ay, Juanito, ¿qué hablamos ahora? Vea, aquí estoy peleando con Juan Esteban porque es que esa caravana así no me sirve, patrón. Papito mijo, venga, porque es que ahorita va a jugar Juan Esteban para que vean cómo es que juega el patroncito mijo. Lobo, listo, ¿dónde está usted, mijo? Listo. Da, entonces le voy a explicar para que no tenga que hacer todo el recorrido del Yao hasta aquí, hasta Abasticos. Usted estaba en Abasticos. Listo. Anoche. Entonces, dele en escape. Escape. Sí. Ya. Y le da... Ah, pero tiene que ir a cargar primero la mula. Ah, vamos a ir a cargar. Bueno, vamos a ir a cargar aquí la mulita, patrón. Sí. Vamos a ir a cargar. ¿Dónde está el viaje, patrón? ¿Dónde es, patrón? Dele F5. Ya. Ah, ya lo vi, patrón. Ahí ya. Se dirige allá. Vamos y a prender la mulita, patrón. ¿Está en automática, papi, cierto? Sí. Bueno, en este caso tengo la mula en automática para que mi hijo pueda jugar cómodo y yo también. Vamos a ir vamos aquí a... Soltamos frenitos de seguridad. Aquí, quíteme ahí, patroncito mío. Yo lo necesito aquí, patrón, porque usted es mi ayudante. Vamos a arrancar suavecito la guapa, mío. Ojo con el tráiler. Ojo allá, patrón. Ojo allá, Juan. Ojo allá, papito mío. Dele. No me vaya a golpear la guapa, patrón. Ah, qué chulada. Vamos a ir a cargar, patroncito, la guapa. Vea que es el sitio de cargue. Pongamos direccional porque de pronto hay algo atravesado por ahí, papito mío. Mire eso, patroncito. Bueno, vamos aquí a parquearnos en sitio de cargue. Vamos a ver qué tal estamos hoy para la reversa. Suavecito. Anoche, patrón, medio duro para meterlo, patrón. Bueno, métala ahí la reversa, Juanchito. Eso, vamos a meterlo aquí suavecito. Aquí toca así con mano negra, patrón. Mientras le cogemos el tiro, patrón. Dele. Enderezcala toda. Quiebresela toda, patrón. Toda. Enderezándola, mío, querido. Avise, patrón, avise ahí, papito mío. Dele, que va bien. Dele que va bien, papito. Dele, quiebrela toda. Dele, que ya lo metió, como dijo la recién casada. Dele, a ver, palanquita primerita, mijo, vale, para adelante, que me atravesó. Muy bien, ese es el ayudante que yo necesito, hermano, que esté
en la juega, hermano. Téngalo, reversita, patrón. Muy bien, ahí va para adentro, mío querido. Ahí va para adentro, mío querido. Dele, 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 dele. Coménteme qué tal está pareciendo. Como ven, Alex Taborda jugando juegos de mulas. Jueguitos de mulas. Vea lo que estoy haciendo. Téngalo ahí, mío querido. ¿Qué pasó, patrón? Frenito de seguridad. Cárguelo, patrón. Espere, espere, yo lo apago aquí, patrón. Listo, apagando motor. Y carguemos. Ya ahí estamos cargando, vea. Ojo, yo le doy la liga a mi hijo para que me la deje bien cargada. ¿Listo, patrón? Listo, patroncito. Ahora, dele. Vuelva y dele en escape. Bueno, ya cargamos. Ahora vamos aquí a utilizar los mods. ¿Para dónde le doy, papi? Dele, dele viaje rápido. Viaje rápido, ¿a dónde es? Y váyase acá, que está. Viaje rápido, listo. Vamos a donde está mi panita lobo. Ya lo vi, papito mío. Caquesa. Listo, ahí, viaje rápido en Caquesa. Listo. Ahí lo estoy esperando yo. Que no puedes viajar. ¿No puede viajar? Durante una entrega. Ay. Ah, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me espera? Y si no, ya hoy comenzamos el viaje. Pues, pues bájese hasta Pipiral. ¿Cómo está el día CPM? Bien. Llévese a Pipiral. No, pero es que para devolverme. Entonces, ¿qué hace? Pues espéreme ahí, patrón. No, 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 hágale. Yo lo espero acá en el... En el campo, en Tequetame. Bueno, espéreme ahí, papito mío. Ya voy para allá, mijo. Ya está la caravana esperándonos. Uy, ojo. Ojo allá, ojo allá. Vamos a manejar vida real, como si fuera de verdad, parándole a los semáforos. No, patrón, no. Así no. Ahorita les pongo el freno motor para que escuchen el realismo de este juego, parceros. Dele pues, mía. Dele pues, que es para adelante. Dele pues, que es para adelante. Ojo, ojo. Va a tocar alinear la mula porque la siento muy torcida, patrón. Eso, chupe moco mío. Bueno. ¡Dele pierna, pues, papi! ¡Dele pierna, mijo! No, pero ese que hombre. Bueno, vamos a mandarle saluditos a Hamilton. ¿Cómo aparece en Twitch? Alex. No, no, perdón. En Twitch aparecemos el patrón guión bajo 024. Sígame, sígame. Apriételo. Un saludito ahí para toda la fanática del patrón. Con F5. Pero déjemelo ahí, déjeme el chiquito. Sí, F4. No, no, ese no es. F3. Ya. Bueno, ahí podemos ver a Frankie. Volvió Frankie a la cabina de la guapa. Tenemos las bailarinas, tenemos los GPS. Tenemos todo acomodado para el carrito viaje bien bueno. Vamos aquí a acomodar otra cosita, patrón. Espera, patrón. No, ahorita acomodamos otra cosita. El ángulo de visión. Quiero que sea un ángulo de visión más profesional, más elegante. Allí lo acomodamos y le vamos mostrando esos detalles que tiene el juego, que la verdad me han parecido muy chévere. Estamos arrancando desde Villavicencio. Tiene un parecido increíble, que para hacer un juego, un videojuego, me tiene mi idea de eso, patrón. Mire eso, qué chulada. Apágamele las luces, mijo. Ojo, patrón, ojo. Vea nuestro Romarco. Qué chulada, papito. Apriétele, mijo, apriétele, calma adelante, patrón. Vea, ahí se pasó el semáforo, hermano. ¡Ole! Vamos a ver si llevamos ahorita una de las niñas de la vida alegre que sale por allá en los peajes. Ay, patrón, patrón, ¿qué pasó? Patrón, patrón. Ay, patrón, ¿qué pasó? Le metí freno de seguridad, se me dañó la guapa. Patrón, ¿puedo unírmeles? Claro que sí. Lobo, hay un parcerito que también quiere jugar. Andrés 10 FB. Que si se puede unir.
se pueden unir a ¿cómo se unen, papi? A la partida de lobos. Sí, sí, sí. Únase a la partida de lobos, True. Bueno, para los que viven en Villavicencio, miren. Ya está, es la salida. Vamos a poner aquí la direccional. Bueno, patrón, salúdeme a la fanaticada, patrón. La camarita. Espere. Ay, ay, patrón. Yo le acomodo por aquí. Le voy a acomodar la camarita, patrón. Espere, patrón. Aquí yo le acomodo aquí, patrón. Ay, ¿qué pasó con la mula, patrón? Ay, Dios mío, señor. Ay, patrón. Ahora sí. ¿Qué pasó? Ay, hermano. Si ve, hermano, usted. Ah, se metió allá, hermano. Póngale reversa, reversa. Oh, ay, reversa. Empezamos muy bien el juego. Es que el muchacho es muy crítico y no. No, pues. Ahí le estoy dando, vea, se quedó. Póngamele 4x4, patrón. Ya, dele. ¿Cómo no puedo meter la guapa por acá? Atrás, patrón, patrón. No, es que este berraco me hizo elevar, patrón. Es que. No. Pero usted sí es bruto, hermano, vea. Y ahora va a tocar llamar al taller, hermano. Dale, que ahí aparece al lado porque ahí está el taller. Espere, ¿a dónde aparezco? F qué, patrón? F7. Dele enter, patrón. Remolcar hasta el taller. No, empezamos bien, amigos. Muy bien. Esta transmisión que... Primera transmisión acá en YouTube jugando bollito, empezamos bien. Un millón de pesos. Eso, patrón. A ver dónde resultamos. ¿Resultamos en Cajamarca, patrón? No. ¿A dónde estamos, patrón? Ah, bueno, ya arreglamos. Espere, patrón. Préndame la mula, patrón. Está sí, estamos en Villavo. Estamos en Villavo ahí en Cumis de los Andes, patrón. Dele para atrás, patrón. Bueno, ahora sí, amigos, ahora sí. Ahora sí, sin brutalidades, pues, señora. Ah, bueno, soy yo, patrón. Espere, patrón, yo le acomodo aquí el punto de vista, patrón. Es el F2, creo. F2. No, espere. Espere, patrón. Pero no me mueva, patrón. Pero espere, patrón, pero usted ¿por qué me mueve, hermano? F3. Espere, es que F3, qué gusto. F1. No, pero espere. Es que este es el que yo quiero. Porque aquí le vamos a arreglar lo que es. Miren, amigos, muy bien los mods que tiene este juego. ¿Qué son los mods? Bueno, los ajustes que tiene el juego, pues, ve. Cuidado, el sabiondo, ve. Entonces aquí le estamos a organizando lo que es el sube y baja. Mire que se mueve hasta la dirección. Ahí sí. A mí me gusta manejar bajito. ¿Ya? Vamos a quitar aquí los espejos. Listo, patrón. Reversa, patrón. Reversa. Póngame el mapa. Póngame el mapa. Bueno, vamos pues, hermano, porque mire la hora que es y la caravana está por allá esperando, hermano, y usted hace si no mamar gallo. Primera, patrón. Va para adelante, dele que vas para adelante mío. Pobre guapita, hermano. Póngame el mapa. F3, ya, venga. Espere, patrón. ¿Por dónde la salida aquí? Ya la vi, patrón. ¿Esa sí es la salida, patrón? Bueno, vamos para arriba, ¿sí o qué? No, dice por dónde va. Póngame el mapa, hermano. Pero póngame el mapa, hermano. Pero si no. Parece que sí es para arriba. Espérese. Espere, calculando ruta. Tranquilos. Mándeme un saludito, Randy GT. ¿Por qué no usan la cámara cero? Amigos, la cámara cero, tengo un teclado medio, que le faltan los números. Entonces, miren que me vendieron un teclado que no era. Vea. No. Cuando uno no sabe, mete uno las patas donde sea. Pero bien, no nos avanzaremos por eso. ¡Ahí voy por ti, lobo! Por el otro lado. Espere. Ah, no. No,
hermano, derecho. Vamos bien, vamos bien. Ahora sí, en el nombre de Dios, Jesucristo, bendícenos, protégenos. Vamos para arriba, vamos para Mariquita. Ahí sí. Ahí sí, amigos, ahí sí. Coménteme qué tal estás pareciendo, mire. Pero ¿para qué me mueve, patrón? Esta experiencia. A mí esto me encanta, me gusta. Eso. Agüita, patrón, dame agüita. Agüita. Oh. Ah, si me hacía falta hablar con ustedes, amigos, aquí en YouTube. Ustedes son mi familia. Ustedes son. ¿Por qué me ponen el video de este lado? Póngalo, póngalo, póngalo. Ponga el espejo. F1, F1, F1. F2, F2. Ahí está, vea, ahí está la caravana. Aquí, oh, papito mío. Lobo, lobo. Lobo, lobo, me copia, lobo. Vamos para arriba con la voluntad de Dios a hacer este viajecito. Mándame ahí saluditos, patrón. Saludos. Patrón, ¿me escucha? Ojo, ay, 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 ay. Ojo, tombo, que cuidado, lo tumbo, patrón, vea. Dale, patrón. Ya, pero aquí me está llegando el mensaje. Eso, papito mío, querido. Bueno, vamos ya saliendo por el túnel de Villavicencio. Miren qué chulada. Allá abajo está Chilindrina. Miren la Chilindrina ahí. Al lado del portavasos. Está linda mi niña. Hermosa mi Chilindrina. ¿Dónde está? Ay, qué bobo. Oiga, si ayudante, si no. ¿Ah? Con la silla. Ay, María. La meta para este mes es ahorrar. Vamos a hacer videos todos los días acá con ustedes para entretenerlos bien bueno. Ahorrar, amigos. Y comprarle la silla gamer a mi hijo. Vi una silla gamer especial para niños. Así que esa es la meta para este mes. Sí. Si Dios lo permite. Patrón. ¿Qué, patrón? Ahórrese, ahórrese. Son 450, que eso es lo que es una silla gamer. 450, ay, patrón. Ay, patrón. No, millón, millón. Millón y pégale, patrón, ahorre. Bueno, aquí vamos con mi parcerito lobo. Acomódeme ahí. ¿Qué, lobito, papi? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Hágale, hágale, que ahí voy bien. Bueno, dele pues, papito. Echemos la caravanita aquí, papito mío, querido. ¿Quién más se va a pegar al convoy? ¿Quién más se va a pegar al convoy? Patrón, patrón, vele, vele. Hágale suave, hágale suave, hágale suave. No va a parar, no va a parar aquí adelante. ¿Qué pasó, mío? Cuénteme a ver. Hay gente que quiere entrar, hay gente que quiere entrar. Bueno, vamos a armar caravana. Vamos a meter a la gente que nos quiera, que se quiera unir con nosotros aquí en este gran convoy. Hágale. Patrón, pare. En el peaje, patrón, en el peaje o aquí. Hágale en el peaje entonces. Vamos para el peaje porque ya por aquí nos da miedo que mucho caminante, amigos, y nos roban. Se suben, sí, se suben. Se nos suben. Mucho cuidado a mis colegas transportadores que están en carretera. Dios los bendiga, amigos. Aquí vea desde la caseta. Ahí viene, vea, lobito, que lobito, papi. ¡Ay, María, patrón! Patrón, las quémores. ¡Aro, papi! ¡Lindo! Entrale. Lindo con su buen romarco. Vamos a parquearnos en el pedaje. Pedaje, uy, pedaje. En el pedaje. Dale, suave, patrón, que aquí hay unos carteles, pásese para el carril izquierdo, patrón. Dale, pongo la dirección al papito mío, querido. Póngalo, póngalo, patrón, póngala que chapale. Ve, aquí vean pasando una mulita de Adispetrol, mire, una Eagle, las que sacan petróleo. Y vea, vienen los volcos que suben la tierra. Arena. Yo soy de esos. Usted es arenero, papi, ¿qué cargan en Villavicencio para Bogotá que yo veo tanto volco? Gravilla, patrón, gravilla. Gravilla, gravilla. A buen precio, a buen precio. Qué berraquera, patrón. Sí. Bueno, patrón, vamos por aquí en Pipiral. Miren qué chula, papito. Pipiralcito, pipiralcito mío, querido. Ay, los tombos. No, ¿sí ve? Ah. ¡Qué chulada! Ahí nos pararon. Ay, miren qué chulada, amigos, qué lindo. No, aquí ya no está. Ya no hay policías. Ayer nos cogieron aquí por
pidiendo documentos y el patrón venía manejando y no traía licencia y nos quitaron 1,500,000. Para la gaseosita. Claro, patrón. Como cosa rara, patrón. Ojo, se me sale. Va a poner aquí direccionalcita a la derecha. Muy bien. ¿Cómo ven ustedes la guapa? ¿Se parece? Me falta un poquito. ¿Saben qué me falta? Que este tablero es un tablero moderno. De las Kenbores empezaron a traer este tablero de la 2007 hacia arriba. Lo que es 2006, 2005 hasta abajo, hasta la 80 y pico, la primera edición que llegó a Colombia, vienen en terminaciones clásicas. Clásicas, claro. A eso, esa madera se le dice palo de rosa, para los que saben. Palo de rosa. Aquí vamos a pagar un pedaje. Suave, patrón. Y nos parqueamos, patrón. Listo, papito, hágale, nos parqueamos ahí bien bueno. Por lo que veo, esta rutica la vamos a hacer de noche. Bueno, de noche no, de día. ¿De día? ¿Qué horas son, patrón? Sí, buenas, señorita, ¿cómo está? Claro, mi amor. Espérenme. Tome mi vida. Espere, yo cuento los vueltos. Chao, mi amor. Que la bendiga, mía. No, está ahí ya, patrón. Chao, mi amor. Llámame, mi amor, llámame. ¿Cómo, mío? Ah, espere, que estaba aquí elevado con la muchacha del pedaje. Dele, mío, dele. Usted ahorita me ayuda a manejar por allí. Allí me ayuda, patrón. Patrón, me va a parquear ahí adelantico. Acomódeme ahí. Vamos a hacer aquí trancón, patrón. Ponga direccionales con F. Póngamela ahí, patrón. Mire qué lindas estas mulas. Patrón, pero estoy haciendo trancón, vea. Eso que si espere. Dele, maneje usted. Ojo, le va a pegar. Para el otro lado. Ya me dañó la mula, hermano. Adelantico. Eso, ahí. Adelante, dele más. Péguelo más. Dígame, patrón. Péguelo más. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted sabe quién es el de Ford Truck? Sí. Él quiere entrar. Ah, dele, entonces, papito, dele. Sí, me dijo que estaba mirando a ver si abría el juego para atrás. Ah, bueno, anótelos ahí. ¿Quién más está listo? Si algo le vamos dando con piernita bien bueno. A ver, espere, yo miro. Anote ahí. Creo que no entra una. Ah, sí, vea, Juanchito ya entró. Métalo ahí, papito. ¿Dónde viene Juanchito? Hasta ahora va saliendo de Villavo. Ah, bueno, entonces esperémoslo aquí a Juanchito. Vamos a esperar a Juanchito por aquí. Miren qué calidad de tráiler, igualito al tráiler de la guapa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Uy. Mira, vea la mulita de mi pana, de parcerito Lobos. Ahí viene, vea. Estamos haciendo trancón, Lobo, le voy a dar para adelante. Dele, patrón. Uy, pero qué mijo, que son esos cambios. Mire esa clásica. Wow. Uy, esta sí es una clásica. ¿Le damos pierna hasta dónde, mijo? Para que tomemos tintico. Dale. ¡Ojo! ¡Pítale! ¡Animal! ¿Que no lo ven a uno o qué, hermano? Toca pasar guayabetal. Bueno, hágale pues. Yo la llevo hasta allá, usted maneja de allá para allá. Pues es que aquí igual me va a quitar otra vez el volante, patrón. ¿Qué vamos a hacer? Patrón. Nilson A. Gómez, ¿quiere entrar al juego? Claro que sí, parcero. Keiner Londoño, solo le faltan las cornetas de flauta y ya, ese mod lo estamos acomodando con los parceros, así que tranquilos. Pipiral. Ay, llegamos a pipiral. Hagan las aventuras de Alex Taborda, patrón. Aquí hacemos de todo, patrón. ¿Cómo me escucha ahí, Lobito? ¿Cómo me escucha, mijo? ¿Cómo me escucha mi gente? Dele pierna, papi. Ay, vea. Este parcero se va, vea, hombre, por Dios. La caravanita. Póngalo. Dele que va para adelante, mijo. ¿A dónde vamos a esperar al parcero? En Guayabetal, donde le dije. Bueno, vamos para Guayabetal. Claro, papito mío, haga si no, dale pierna a ese patrón. En este viaje. Patrón.
en este viaje vamos a pasar por Bogotá, así que si está bajando ahí, entrando a Bogotá, papito mío, salga para las calquitas. Camisetas, gorritas también. Camisas, gorras, vaselina, betún. Papi, siento que... ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo, mijo! Papi, siento que la mula está hoy más dura que ayer. Ayer estaba más suave, hoy está como chapaleando más, mire. Vamos a ponerle lujitos hoy, ¿ok? ¡Ojo! Vamos a ponerle lujitos. Cámbiale esa volatica, diga aquí. Listo. ¿A usted le gustan los monstruos originales? Cuénteme, papito. Oiga, pero ese cortaque va muy lento. ¡Pele pues mío! ¡Ay, el flaconea, véalo! ¡Flaco! ¡Métale la pata! Mando un saludito a todos los transportadores de Colombia y el mundo entero que nos están viendo. Agarre, si es que ese es el mapa Macalo. No, este no es Macalo, este es Real Maps. Real Map Colombia. Lobo, ¿dónde podemos conseguir este mapa para los parceritos que están preguntando? En Facebook, los encuentran como Colombia Real Map. Oiga, qué bueno, vaya allá y búsquelo. Ojo, mijo, ojo, que no viene nadie. Apriétele, mijo, pero apriétele a eso, mijo, pero no, así sí, no. Aquí oliéndole los peitos, aquí a Coltanquis. Me están enviando mensajes que para entrar también a la ruta. Ah, no, hágale. Van a responder. Dele, patrón, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Hágale. No viene nada. No, hágale. Vienen los tombos, ojo, ay no, saque la mano, mijo, saque la mano, ay, que no me vayan a haber visto, ay, que no me hayan visto, ay, pase suave, uy, no me vieron de buenas, patrón, ay, me la hubieran partido toda, patrón, ay, patrón, ojo, que aquí hay un reten más adelante. Bueno, patrón, un saludito para Alfonso Ferrer, ya tiene la licencia, está trabajando. Qué bueno, mi hermanito. Dios lo bendiga. Es bendición de Dios, papito, que tenemos forma de conseguirnos la comidita. Vea, patrón, por aquí ya está Juanchito. Ojo, ya llegó una caravanita. Sí. ¿Quién más se quiere unir al juego, parceritos? ¿Quién más? Esto está muy bueno. Para uno entretenerse en la casita y pasar un ratico agradable, esto es lo mejor que podemos hacer, parceros. Algo chévere, algo sano. Y más que une a la familia. Vea, aquí estoy con mi hijo. Hace un mes atrás, 15 días, estaba solito sin el papá. Y ahora lo tiene al lado. ¿Cierto, hijo? ¿Cómo te sientes con el papá? Muy feliz. Muy bien, qué felicidad, patrón. Vea, que el hijito le diga uno a los patrón. Qué orgullo, patrón. Dale, suave, patrón. Oh, patrón. ¿Dónde está Juanchito? ¿Dónde está Juanchito? Juanchito, papi, qué más mío. Usted le toca gastar ahora, patrón. Gaseosa aquí. No, a mí no me dé gaseosa. A mí solo deme águila. Mira, ahí viene. Vuelve. Entonces, vamos. Véala, la incocó, qué chulada, patrón. Venga, yo le chupo el pico a Rágila, patrón. Apriétele pues, mijo. Hágale que Juanchito se va saliendo, patrón. Bueno, papito mío, saludos desde México, de parte de Transportes Peña. Quedamos al pendiente, claro, patroncito. Dios lo bendiga. Mándeme un mensajito ahí al interno para que estemos en comunicación, patroncito. Para que charlemos bien bueno. Patrón, venga para acá, patrón. Ay, no. No, ese ayudante mío no quiere trabajar. Venga, que lo necesito también. No, en el camarote, papi. ¿Cómo va a estar en el camarote si apenas empezamos, patrón? No, qué decía ahí, porque lo necesito, patrón. Acomodando lo que son las cámaras, patrón, tome. Acomódeme ahí la cámara, patrón. Patrón, ya le está dando el patrón chiquito. El patrón chiquito dice que ya en el camarote, no. Increíble. Entonces, ¿para qué me lo traigo a viajar? Ay, patrón, espere.
¿Qué pasó, patrón? Nada. Bueno, oiga, vea, tanque combustible Biomax, el mejor diésel de Colombia. En cualquier parte de Colombia, ahí la vas a encontrar. Yo recomiendo combustibles Biomax. Próximamente nos van a ver acá en Medellín. Vamos a estar en estación de servicio Alpujarra trabajando como islero. Yo le voy a tanquear el carrito, así que prepárese, porque esta semanita les estaré dando la información completa para que nos veamos allá y poderlos atender y atender. ¿Qué pasó, patrón? Mira, patrón. No me lo dañe, patrón. Chiquito, papito, se me aire. Papito mío, ¿pero qué le pasó, muchacho? No, así no, así no. Échale por un lado, patrón. Chiquito, hágale, patrón. Échale por un ladito, patrón. Pero mi hijo, pero apriétela ya, papito mío. Espere, patroncito, que ahorita se va a manejar por ahí. Patrón, ¿a dónde ponemos a manejar aquí al pupilo? En esta no, ya digo en dónde. Allí adelantico. Arriba en la bomba, sí. En Chipaque. Al parcero. En Chipaque. No se me vaya porque lo necesito aquí cuatro ojos, hermano. No, pero es que el patroncito chiquito es que queriendo seguir, patrón. Oiga, por ahí pasé yo en el Servientrega, claro, papito mío, eso. Recoge y entrega contra reloj. Ah, no, ese no es. Apriétele, mijo, esta loma está brava. Apriétele la guapita. Mire esa guapa, viene. Ah, viene el flaco ahí tocándome los talones, patrón. Ay, flaco. No me lo toque así, flaco. Allá para arriba, papito mío, querido. Abrazo, Julio Jiménez. Dios lo bendiga. Eso, World Star. La buena, mi brother. Saluditos para Truc Madrigal. Ahí vamos dándole tierna, patrón. Escuche la guapa. Juan Camilo Garzón. Uy, güey, flaco. ¿Pero qué? Le metió la pata donde era. Mensajes, mándenos sus comentarios, qué tal le parece sí, este juego. Juan Camilo Garzón, patrón, yo quiero entrar. ¿Qué mod son? Yo tengo el mapa. Bueno, para poderte entrar a este mod Real Maps Colombia, primeramente, y de entrar a uy, patrón, ¿qué es eso, mío? No, deme agua, patrón, deme agua. Muy bien. Apriételo, patrón, apriételo. Lobo, mijo, pero mermele un cambio, mijo, que me está dejando atrás, hermano. Hágale, patrón, hágale. Saludos para Nelson Flores. Recuerden que lo más importante, número uno, es la familia. Número uno, trabaje por el bienestar suyo y el de su familia. Número dos, ser buena persona. Sea buena persona. Independientemente como usted quiera que ser, hágale, levántese con el pie derecho y eche para adelante, patroncito. Direccional a la derecha, patrón. Sea buena personita, hombre. No somos perfectos, yo no lo soy, yo cometo mis errores. Y lo más importante es que todos los días tenemos un nuevo día para salir adelante. Y para que esos errores los podamos enmendar. Cante, patrón, cante. Y tú te... Uy, pero el parcero, vea, se pasó. Y tú te vas jugando a enamorar. Cante, pues, mío. Yo le canto la canción de la guapa. Son las 4 de la mañana y ya tengo mucha hambre. A ver, otro peaje. No, ya me desconcentró, otro peaje. No. Ay, patrón, yo me falta más un tercero. No, patrón, espere, patrón, para que me pase la plata para el peaje. Son las 4 de la mañana y ya tengo mucha hambre. La guapa me está esperando y se me está haciendo tarde. Prepárame la nevita, prepárame el chocolate, la carretera. Oiga, patrón, solo le falta que se encuentre con la diva. Claro que sí, papito, puede ser que hagamos aquí la diva.
No, yo la tengo, yo la tengo. Usted tiene la diva, papi. Hay que ponerla en estos días. Jugamos con la diva. Apriétela, apriétela, papito. Pero ¿quién es el carrito que va delante de estas dos bolas? ¿Qué pasó, patrón? Juancho, vean a Juancho. Juancho, papito, Juancho, Juancho, Juancho. ¿Cómo vamos, Juancho? Patrón, patrón, mérmele, mérmele. A ver, pase la plata del peaje, patrón. ¿Cuál plata, patrón? Pase la plata del peaje. Eso, pague, pague, mijo, pague. Listo, patrón. Dale, patrón. Ahí, patrón. Uy, uy, por águila. Papito, tenga en cuenta que aquí en este peaje me devolvieron menos. ¡Ojo! Y ya arranqué. Patrón, ya vamos a águila, ¿no? A ver. Se le trae. Mira, aquí está, nos acompaña el parcerito Don Nico. ¿Qué onda, Nico? Nico, Nico, ¿cómo vamos, papi? Papito mío, lo siento con vos de trasnocho. ¿Qué me lo pusieron a hacer anoche, mío? Cuente a ver. Eso, patrón, eso, eso, eso. Vamos a tomar agua panelita allá en Chipaque. En Chipaque ya le entrego aquí la mula aquí al patroncito para yo descansar las nalgas porque ya tengo las nalgas aquí apacharradas y apenas empezamos. Vamos con rumbo hacia Mariquita, llevamos 40 toneladas de cebada y arroz para hacer allá cervecita. Y nos vamos a estar aquí acompañándolos a todos ustedes por ahí en 2-3 horitas, amigos. Hasta que lleguemos a Mariquita. Así que no deje de comentar si está desparchadito. Ponga video, ponga el patroncito ahí en el Instagram, en el YouTube, en el Face, en el Twitch. Póngalo, patrón, que ahí vamos a estar acompañándolo, patroncito mío, en estos 726 kilómetros, patrón. Patrón, yo siento que la mula, mire la mula cómo hace, patrón. Yo siento que o vamos muy rápido o ese viaje se está moviendo mucho. Vamos despacito, patrón. Ojo ahí, patrón. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ojo, que trancón. Trancón, muchachos, trancón. Ay, patrón. Pero, patrón, no me hace usted de esa manera, patrón. Mi hijo, pero es que no me meta por ahí. Mi hijo, pero es que usted sí es fruto, hermano. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ay, pues este man casi me daña el bumper, hermano. ¿Quieres salir con el patrón? ¡Ojo, qué daño que me haga, daño que lo cobro! Eso. Puente Quetame. Bueno, vamos subiendo a Puente Quetame. Arriba en el alto le tengo la mula ahí. ¿Hasta dónde? Allá en el alto. Antes de llegar, entrar a Bogotá, papi, para que le dé pierna a eso mío. Vamos a seguir mandando saluditos a Jonathan Snyder. Desde Guaduas, Cundinamarca, vamos a ver si pasamos por Guaduas. Papito, ¿pasamos por Guaduas o por dónde nos vamos a ir? Lo, ¿me copia? Sí, ahí me escucha, patrón. Patrón, ¿vamos a pasar por Guaduas o por dónde vamos a pasar, patrón? Porque ya nos están esperando para foticos, patrón. No, patrón, la verdad no sé, patrón. No, pero esa caravana no sabe ni para dónde va, patrón. Yo sé que está Mariquita, pero... ¡Ay! Un saludito para mi gente linda de Mariquita, patrón, que vamos para allá. Suave con esos policías acostados, patrón. Bueno, aquí vamos. Vamos aquí en Puente Quetame, amigos. Miren qué realismo. Miren qué realismo. Aquí venden arepitas de lo más de buenas. Arepitas de maíz, pelado. Yo compro aquí una arepita. Mija, una arepita, mija, una arepita. Eso, mija, muchas gracias. Ay, oh, pequeñín, mire, pequeñín, póker. Casa lo bota. Más para arriba, patrón, más para arriba. Mire, qué chulada. Patrón, no, con el policía, no sé qué. Suave, patrón. Yo le doy suave, patrón, para no dañar aquí los muelles, patrón. Eso, patrón. Dele ahí derecho, patrón. Dele pierna, patrón. Caquesa. Vamos a subir a Caquesa. Un
Un saludito para mi gente linda allá en Chipa, que creen que están en las ferias del pueblo. Deben estar allá en las pruebas de reverso. Qué rico poderlos acompañar el próximo año. Estuve por ahí. Papi, ¿usted estuvo hoy? Sí. ¿Quién ganó? No, la verdad no me quedé hasta el final, pero fuerte. Los muchachos, un berracos para bolearle de pedal a eso mío en reversa. Bueno, dale pues, Kevin, para arriba. Ahorita no le medimos, patrón. Al finalizar este stream, vamos a volver a Tocancipá. Vamos a ir a Tocancipá acá en el juego y vamos a jugar carreras. Así que no se lo pierda, patrón. Vamos subiendo bien. Vamos a dejarlo para que escuchen el juego. No suenan, patrón. Porque mucha gente. Ah, bueno, patrón, vea qué convoy tan bueno. Parcerito Juanchito y el Don parcerito Nico. Don Nico y Lobos Truck aquí pegados, aquí de Colombia más, patrón. No, pero Juanchito de leer. Pero mi hijo de leer a esos perros míos. Vamos pesado. Eso como devuelve cambios de bueno. Dele, mío, dele. Esa loma está brava, patrón. Juanchito va livianito. Patrón, a la derecha, más adelante. Podemos parar a tomar traicito. Patrón, muy suave. Arriba, papi, arriba le tengo la guapa. Patrón, si quiere, no, patrón, yo todavía no, arriba donde le va a entregar aquí el fierro, aquí al patrón. Hágane. Donde nos parqueamos ayer, que allá hay buena comidita. Hágane. ¡Ay, mía! Aquí tengo una mocita, ve, perdón, una amiguita. Dele, patrón, dele. Apretamos, le damos suave. Apriétela, amigo. Apriétela, patrón. Ahí está Truc Andrés. Juan Diego Sandoval, papito mío. Qué verraquera. Un saludito para Chilindrina. Chilindrina se está calentando ahí con el cafecito. Hágale, patrón. Mi hijo, pero. Pata eso, lobo. Dele, lobo. Dele pierna a eso, lobito mío querido. Ay. Dele mío. Vea qué chulada, mire qué chulada. Es que no sabe usted por qué no tan rápido por el camarote, vea que él no tiene. No, eso pesa lo mismo, ¿sí o qué, mijo? ¡Ojo! Papi, ojo. ¡Ah! Pero es que aquí el ayudante no avisa. Tiene que avisar, hermanito. No, venga, no se me duerma porque ya enseguida le entrego aquí la nave. ¿Usted bien dormido a manejar? No, hermano. Bájeme el vidrio del lado derecho, chino. Eso. No me lo suba, que está haciendo calor, hermano. Eso. Vea que se escucha más, patrón. Dáelo más. ¡Va para arriba! ¡Apriétele! Eso, ahí en Chipaque les tiramos piernita, papi, tomamos un chico y ya. ¿Cómo estamos de temperatura, hijo? ¿De temperatura cómo vamos? Súper bien. No sé cuál, pero sé que vamos bien.
Bueno, muy bien, me gusta ese ayudante. Y ahora que le voy a entregar la mula al ayudante, patrón. No, mentira, sí sé, sino que no veo bien. No, ya no dijo nada. Bueno, yo veo aquí que la temperatura de las transmisiones, de las diferenciales, estamos bien. Pues por eso, yo sé mucho. Muy bien, patrón, usted es un berraco. Yo adivino. Patrón, ¿no vamos a dejar de darle la igualdad o no? Aquí hay un bachecito, lo más de bueno, patrón, dele suave, patrón. Uy, ese man viene dormido, patrón. Casi se me tira encima. Vaya, patrón, al baño, vaya al baño. En una botellita, ahí va el patroncito, va a hacer chichi en una botellita. Tan lindo mío. Aquí le estoy enseñando, esto es para jugar con él y para disfrutar. ¿Qué pasó, mío? ¿Pero qué? Ay, 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 ay. Pero, mío, ¿qué pasó allá, mío? ¿Por qué vamos tan lento, hermano? Pachito es el que lleva la aventura. No, Pachito mío, pero apriétele a eso, patrón. ¡Uy! ¿Y a este qué le pasó ahí, vea? ¡Ay, patrón! Okay, quedó sin hacer, espéreme la ñata, patrón. Se quedó una guapa. ¡Se quedó! Mándale al otro. No. ¿Pero usted qué está haciendo, hermano? Pero este pelado, en vez de ayudar, patrón, me va a dañar la cajita de la guapa. No, es que la guapa yo no. Que es que la guapa no sube, la guapa no pasa de un cambio, patrón. Sí, papi, usted sabe que está lo más brava, hermano. La guapa es la guapa. Sí. Está lo más brava, patrón. Brava es la patrón, aquí le toca la suba. Aquí le entra el otro, aquí le entra el otro. ¿Quién le entra? Pobre guapa. Ahí va con el otro, patrón. ¡Ay, sí! No, es que la mesa cambia de colores. ¡Estoy contento, patrón! ¡Estoy contento! ¡Manejando aquí la guapita, mijo! ¿Cómo está eso adelante? ¡Uy, no! ¿Cómo que la báscula, hermano? Sí, patrón. ¡53 toneladas! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto nos dejan andar por aquí? Como a 60 toneladas. ¿60? Muy bueno, vaya. Patrona, ¿cómo es para no ir a dañar las llantas? Libertame. Ay, 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 para no ir a dañar las llantas, patrona. Ay, ojo que no les pase la misma como la de mi perrito 6G, ¿no? ¿Qué le pasó? Cuando tenía la blanca de tiruque. Ah, sí, yo lo vi. Estamos montaditos aquí en la báscula. Avíseme adelante. ¡Téngalo! Listo, ya. Ahí va. Ya, ahí dice, vea. Ahí nos hicieron parte, hermano. Camarote, mucho peso. Dele mío, que ahí voy para arriba. Eso, patrón, así es que me gusta que esté pendiente mío. Ahora sí, usted está. ¡Patrón, patrón! ¡Patroncito mío! ¡Juan Camilo Garzón! ¡Pipiripipi! ¡Mijito, hágale que vamos a meterlo, papi! ¡Para que juegue con nosotros! ¡Kevin Andrés! La guapa la tenemos automática. ¡Ay, mío, pipi! ¡Patrón! En el próximo video lo ponemos manual. ¡Patrón, ¿para dónde cogió? Patrón. Bueno, vamos a tomar aquí tintico y a estirar un poco las piernas. Y me entrega la guapis. Ay, ya. Enchimaque, patrón, enchimaque. Pero ¿cómo hace usted? ¿No se orilló aquí? Usted me dijo que enchimaque, patrón. Ah, pues yo pensé que era este, vea. Estoy visco de los ojos. No, yo pensé que era aquí el parcero. Bueno, estamos aquí en abasticos. Me metí a donde no era, no. Echa yegua, patrón. Pero no me voten, hermano, pero ¡Vamos para arriba, patrón! ¡Vamos para arriba! Patrón, yo voy buscando parqueadero allá arriba en Chimaque mientras usted llega. Dele, patrón, hágale, se va parqueando, patrón, dele.
Saludito para Liliana Mejía. Suave, 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 patrón. Tiene las alertas activadas, le voy a hablar. Mande, mande, papito mijo, mande platico, mande platica. Para la gasosita mía, para tomarte un tico ahorita, mijo. Vamos para arriba, patrón. Para estos juegos, por ejemplo, venden. ¿Quién vende esa palanca, mijo? La verdad no me acuerdo, pero por ahí en Facebook se encuentran hartas. Hay un muchacho que vende una, las palancas de las mulas originales y nosotros se las ponemos aquí al control de la palanca y lo conectamos con USB y trabaja, ¿sí o qué, mijo? Imagínense, qué tecnología. Un saludito para Douglas. Aterrizando en Chimale, patrón. Ya vamos llegando. Uy, patrón, te tiras un peo. Oiga, que al patrón le hizo daño el almuerzo y me va a meter. Baje esos vidrios. Bájeme esos vidrios, hermano. No, hermano. ¿Cómo va a hacer eso, hermano? Uy, estás hecho por dentro. ¿Usted qué fue lo que comió? Pero, hermano, ¿cómo que yo? ¿Esa es la picha que comimos al almuerzo?
¿Cuál lengua, hermano? Usted sí es cochino, hermano. Tome finigas. Y tomando leche este pelado, chocolatina. No, hermano, púrquese, púrquese. No, yo le tomo. Pero sí, de cosita, pero yo no. Uy, hermano. Yo solo fue al baño ser del 1. Del 1 y del 2 también, patrón, ah. Pero quedó cagado, patrón. Uy, no. Ahora no, mete. Vea. Si me dice. Mire, paro, decir, hermano. Si me dice paro. Él hace unas obras de arte también. Patrón, ya conseguí el parking. Oiga, este pelado no lo puede uno sacar de viaje porque todo le hace daño. Todo le hace daño, patrón. No, pobre. Que comió momia, flaco. Memo comió momia. Bueno, papi, ¿a dónde es? Ya estamos aquí en Chipaque. Chipaque. A la bomba. Sí, a la bomba de Chipaque. Pero en la biomás, papi, en la Anterpel no. En la Anterpel no me gusta, solo biomás. No, biomás. Eso, papi, envío más. Pero más, pero arriba. Ah, en la otra. No, papi, no me pagan para entrar allá a esa bomba. Sí, aquí está bien. No, pero es que, papi, allá no venden comida. En cambio, aquí en la biomás venden un sanduchito sabroso. Es de esa prima. Eso también es biomás. ¿En cuál? Ah, y una más arriba. Sí, la del pueblo de Chipaque es biomás. Ah, bueno, hágale pues, mijo, hágale pues. Ay, ya este pelado, uff. Hermano, nada que se va a hacer peo, hermano. No. No diga mentiras. No diga mentiras, le digo. Vágase un lavado, hermano. No diga. Saluditos para Delmiro Torres en Venezuela, papito mijo. ¿En qué parte de Venezuela estás, mi brother? No, este pelado, aparte de que lo trae uno a pasear, viene aquí a dañarle a uno lo que es la tiene la zona húmeda alborotada. No, cálmese, yo lo dejo por aquí, hermano, no lo traigo. Jorge Iván, Alex, ¿cuándo vas a jugar Warzone? Vamos a jugar Warzone el próximo. Patrón, me toca meterme al pueblo. Sí, aquí vamos a esperar a los otros. Porque ya van a entrar varios. Bueno, vamos aquí se va a armar el combo. Después de amigos que se me soltó aquí un poquito. Se me soltó aquí la dirección, patrón, y de pronto le llamo al patrón. Esto es una chulada, patrón. Bueno, ahí lo va a meter, papito. Un saludito para Pio Pipi, conectado a los buenos, papito mío, que ahí nos manda hilo del tintico. Mío, nos mandaron ahí lo del tintico para que. Yo gasto. ¿Cómo? Oh, con el andén. Ah. Me van a tener las llantas este pelado. No lo veo, mijo. Hágale, patrón, hágale. Ya entra al pueblo. ¿Ah? A ver, espéreme, yo voy corriendo hasta allá. Dele derecho por donde viene. Dele a la derecha ahí, patrón. A la derecha, bueno, menos mal. Ya lo vi, papi. Ahí está mi puestico, yo me parqueo, patrón. Aquí se puede hacer las cosas de regreso, patrón. Todas las cuadras que hay acá. ¿Dónde me parqueo, patrón? ¿Dónde queda, patrón? Aquí vamos a esperar a los que van entrando. Se van viniendo aquí a la cabaña. Vea, aquí venden tintico. Venga, yo vamos tomando tintico aquí. ¡Mijo, hágame el golpe ese! ¡Hola, un tinto! No está. ¡Saludos! ¡Claro que sí, pa' mi muchacho! ¡Papito querido! Compañero de habitación. Hermanito de corazón, papito mío. Sergio Doria, allá en la casita. Los saludo, mi brother, a usted y a toda su linda y hermosa familia, en especial a Dacerma Transport, que nos da la oportunidad de siempre echar para adelante, papito. Necesitamos un viajecito para pasado mañana para Bogotá, mi rey. Cárguele a Dacerma Transport. Si no tiene viaje y no sabía dónde ir, llame a Dacerma Transport en Instagram. A ver, papi, nos vamos a meter aquí. Eso, papi. Ah, vea, ahí hay montallantas, patrón, para yo aquí. Échale, necesito una llanta, patrón. ¿Dónde me va a entregar la botones? Ya se la va a entregar ahorita, patrón. Póngame intermitentes, patrón, para que no me metan. Reversa, patrón. Eso, ahí va para atrás como la... ¡Ay, la puli! ¡Ole, tombo! ¡Que cuidado, tombo! Ahí va para atrás.
Dele, avise, hermano, avise. Dele. Es que quite esa cámara. No, déjemela, hermano, déjemela, que necesito ver, patrón. Voltelo. Avíseme, amigo, avíseme, vea, pues que estos pelados no colaboran, hermano. Avise atrás. Ojo atrás, que no respondo por daño. Marta. Oh, vaya, pero y es que aquí tengo ese caregato, está muy pegado. Dele, patrón. Venga, yo le voy para adelante, patrón, métale la primerita. Pero suave, dale, hermano, dale. Pero me le va a tumbar este pelado, me le va a tumbar la caja a la guapa. Uy, ¿y este man para dónde va? ¡Bruto animal! A ver si atrás. Dele. Patrón, se me metió una polilla en la casa, Pepe. ¿Qué le pasó? Una polilla. Ojo, patrón, con la polilla. Me lo vamos a... Papi, aquí podemos tanquear de una vez. Sí, patrón, sí. Pero no me aparece el icono, avíseme atrás. ¿Es donde está Machito? Ah, bueno. Bueno, amiguitos, vamos acá a estirar un poco. Ay, ya le toca aquí al patroncito chiquito. ¿Y qué? Apáguela. Mira, a ver. Ay. Bueno, estamos viendo SPM, entonces todavía no vamos a tanquear. Me apuro combustible Biomax. Yo a la guapa le echo combustible Biomax. Si no es Biomax, no me le eche. Ay, papito, ¿quién se va a meter en la partida? Espera, patrón, que aquí estoy esperando que se unan. Estamos con Juanchito y Don Nico. Puro Kenwood, vea qué linda esa Kenwood, esa Kenwood de Juanchito, esa 880, me encanta. Tiene unas luces cuadraditas divinas. Pero patrón, yo cerré las ventanas. ¡Ay, Juan! Se va a entrar el agua, papi. Se va a entrar el agua. Mire, hermano, se está entrando el agua. Préndala. Las dos, patrón. Y la otra. Mire, vea, yo tengo hamburguesa aquí, papi, por si de pronto quiere mi hamburguesa de antier. Los juegos de anoche. Bueno, nadie más dijo que se va a unir, entonces vamos por hecho que no van a entrar. ¿Cuántos se van a unir? Dicho, patrón. ¿Cuántos se van a unir, patroncito, mijo? Supuestamente ahí me enviaron una solicitud. Tripas, un saludito para Tripas. Bueno, parece que tiene hambre, patrón. Bueno, siéntese aquí, yo voy a ir a estirar aquí las piernitas. Vamos a estirar aquí las piernitas, patrón. Uno, dos. Bueno, ya viene Juan Esteban a manejar. Hable ahí cómo se siente, patrón. Buenas. Salude, patrón, salude otra vez. Pero... Buenas. Hola. Dígame, Juan. Hola. ¿Qué pasa, Juan? ¿Bien o qué? Bien, listo para correr el día más tarde. Listo. Hágale. Que vaya saliendo, Juan. Bueno. Nadie más va a entrar. Saliendo. Sí, vaya saliendo, Juan. O salgo yo de primera para guiarlo. Salgo usted de primera. Listo. Entonces, vea, el orden va.
Pero el orden va Ares, Domingo y Guachupa Víctima. Entonces haga el patrocito. Ahí van. Yo cuando estoy en la guapa me gusta hacer comidita, entonces estoy aquí, mire, replicando lo mismo, hacer lo mismo, que haga de cuenta que estamos de viaje, que no le dé a uno pereza, ¿sí? Hacer que la vida se le vaya a uno tranquila.
y así, así, patrona. Así nos vamos yendo suavecito, ser un buen padre de familia. ¿Cierto, papi? ¿Usted cómo se siente con su papá? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué verdad que es? Lo felicito. ¿Dónde viene mi muchacho que me cae? No, esa mula tan lenta. ¡Dele pierna, patrón! ¡Dele pierna! ¡Aló! La luz al parcerito lobo. Aquí seguimos. Dele pierna, dele pierna. Aquí no paramos. Se le fue el wifi. No pagó el recibo de la luz, patrón. Y sigue. Y ahí... Bueno, Esteban, la buena, ¿qué le estás diciendo? Hicieron unos daños en la casa. ¿Qué le pasó, mío? Arriba lo esperamos en el pedaje. En el pedaje lo esperamos. Hágale. ¿Qué pasó? El internet. Nano. Se lo comió la polilla. Sí. Papi, lo está llamando Johan.
Uy, uy, uy. Oye, ¿qué pasó? No le escucho. Ahí, ahí. Lo espero. Conéctese otra vez aquí a la partida. Ah, me tengo que meter escape. ¿Y ahora qué? En sesiones de convoy. Listo. Busca la de lobo. Ahí, lobo, dale ahí, lobo. Lobo. Véalo ahí. Eso, la idea es que mi hijo también aprenda. Unirse. Aprenda, papito, mire qué berraquera. Salió con la inteligencia el papá. Saludito para Mateo, crack. Puro burro procesado, Memo. Ya no está disponible. Jorge Iván. Papi, no está, la sesión no está disponible. No, pero pues la vuelvo a crear, patrón, pero... Milano, Jair, para el restaurante de Sandy, busque a comer sancocho de Lucky. De Lucky, mande, patrón, mande domicilio, pida domicilio. Yo tengo el American, ¿cómo hago para jugar con ustedes? Papito, tiene que crear la sesión y unirse con nosotros. Ahora les vamos a dar Refresquela. Espera, yo actualizo. Yo la refresco. A ver si da. Listo, calisto. Ahí va, patrón. Ya, mijo. ¿Listo, ya lo dejo? Ya. Dale pues, patrón, que me está quemando el burro. Oye, ¿dónde está? ¡Oye! Voy allá atrás. Ah, ya lo vi. Ay, va con uno otra él. Dele usted primero para yo verlo. Hágale, ya voy. Gracias. Vea, va a manejar mi papá aquí con usted. Bueno. Dele pierna, patrón, dele pierna. Hágale. Mire, pues que la va a manejar mi papá, mire. Dele pierna, patroncito, espero que haya traído anticipo mío, deportivos. Espérate porque no tiene acelerar. Úndale toda la chancla, patrón. Cójame la palanca suave. Bien, suavecito, ¿vieron, papá? Bien, papi, ¿y usted? Ah, marica, estamos para arrancar quesa en Chipaque viendo la carrera. ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Todo chévere? Sí, severo, muy bonito. Ah, qué bueno, mijo, me alegra. Eso, aquí lo estamos esperando para iniciar el convoy, patrón. Voy subiendo, pero esto está parado. ¿Dónde es esto? Viene de Villavo. Ah, ¿está la de Villavo subiendo? Bueno, ya, mientras mi muchacho se entretiene aquí jugando, yo estoy haciendo la comida. ¿Cuántas están en el Naranjal? Ah, en el de Boquerón. Haciéndole, Juan. Bueno. Ya salen de ahí. Juan, ¿ya suena el peaje? No, todavía no. Gracias.
Haciéndole, Juan. Ya, por aquí voy. Llegué al túnel. Lloviendo.
está. Ahí voy, ¿no hay que cambiar de piloto? Ah, cambió. Me puse yo a manejar ahora otra vez. Ah, oye, aquí estoy en el semáforo. Háganle, ya llego ahí. ¿Qué pasó? Nada, te he trabajado muy bien. Necesito un lugar para mí. Sí, coloqué en el tráfico en cero todo. Menos usted, Juan. Que siga acelerando. Lo escucho. ¿Dónde se va a pasar, hombre? ¿Qué? Vete ahí por ese carril. Vea, haga, sígame lo que yo voy a hacer. Hágale. Dale cuidado. Hágale. Dígame. Va muy lento. Hágale, Juan. Tome los dos carriles de la izquierda. No siga el mapa. No tengo un atajo. Solo estoy siguiendo. Dígame. Solo sígame, Juan. Vale, cuidado. Y aquí, le da toda la izquierda, ¿no? Se pasa al otro carril, al de al fondo. Aquí así como voy yo. Eso. Mientras los otros van dando la vuelta, nosotros aquí ya se pasa. Ya estamos en Bogotá. Hace rato. Dale, vale.
foto todos. Juan, cuádrese al lado. Ahí, hágale suave, hágale suave, hágale suave, joven, hágale suave. A mi lado, a mi lado. Pégese bien, pégese bien. Párela ahí. Téngala, téngala. Cuádrense ahí. Hágale ahí quieto con Juan Garzón, los otros se fueron. Lo doy un poquito para adelante. No, 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 quieto ahí, quieto ahí. Listo, ahora es... Cristian,
Sagrada. Un saludo para Ismael Turri, para Arbolito de Navidad, para Michael Hernández. Arbolito, un saludito, mano, un saludito, ya van tres veces con los aguamos. Guapa. Hágale. A
Dale, que aquí ya toca es antes bajar velocidad. Yo lo espero acá a ver qué pasó. ¿Dónde es que va este viaje? Para Mariquita. Para
ese patrón. Está lejos. Dale, Juan, hágale, Juan. Rosa Martínez, Sabito. Metemos los cauchos del cabezote. Yo le estoy para Lady Alejandra Giraldo Salazar. El patrón está volví. No puede. Vale, Juan. Dale. Dale, el patrón. Que sí, deja. Eso hágale. Le metemos de una de esas los cauchos de. Le metemos lo que sea. Eso, vamos a modificarla toda. Le cambiamos este volante tan chichipato. Que tenga el loguito de que. Ándale. Dale, y tú ahí para Torino. Listo, ya sé qué es. Vamos por ahí, Juancito.
Eso, corra, 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 corra. Listo, métase ahí al simbolito verde. Oiga, las salchipapas están para el desayuno. Están muy duras las papas. Ah, sí, bueno. ¿A dónde van ya, patrón? Aquí, a cambiar ese motor tan malo. Cámbialo, cámbialo. Dígale que vamos en San Raimundo, en la vaca. ¡Vamos en San Raimundo! A ver, veamos. A ver, ajustar camión. Cámbiale. Sí, eso. Le mete, se va al motor y le mete... Listo. 550 caballos. Le mete 600 caballos. 550, no exageremos. Yo espero, bueno. No bueno, eso sí. Eso es bueno, sí, hágale, hágale. Listo. ¿Ahora qué? Y se va a la caja y esa sí selecciona la última. La última. Sí. En accesorios. En accesorios. No, la caja. La caja es la que le sigue después al... Al motor. ¿Al qué? Al motor, sí. Listo, ya. Ya. Tiene 10. Confirma. Tiene 13 velocidades o en cuánto. No, 18. Ahí están 18. Por eso, la última que también listo. Es de 18. Ya. Listo, ya. Confirmar pedido. Listo, ya le quedó. Listo. Espere, pues. Ahora configuró. Ahora sí, vámonos. Ahora sí ya le debe andar más. Es que estaba andando muy poquito, ¿cierto? Sí, siempre se quedaba harto. Dale, Juan. Háganle, muchachos, háganle. Para el autódromo toca llevarla con 600 caballos. ¿Vamos a ir al autódromo? Sí. Ah, bueno. No, es que también hasta Mariquita es mucho camino. Se me hace a mí, no sé. ¿Usted qué opina? ¿Qué? Mira, esas mariquitas mucho camino. ¿Será? Yo creo. Sí, prima. Yo creo que prima es mucho. De él. Yo creo que es mucho camino, pero hagámosle hasta allá. Bueno, hágale. Eso en la línea de ser un monstruo. ¿Está capacitado para subir la línea? Obvio. Vamos a subir la línea. Ajá. Sí. ¿Subir la línea? Sí. Ay, no sabía. Estoy bravo porque toca subir la línea. Ya vamos a llegar. No, todavía falta. Thank you.
¿Qué pasó? Es que me hizo frenar esto. Mentiras. A mí se me olvidaba, pero no. Después hacemos otra, pero desde la línea, ¿no? Bueno. ¿Puedes dar alto de letras? Espérate que voy a mirar algo. A ver. Está muy lejos. Bueno, ya. Sí. Pues dígale a su papá que si nos deja llevarnos hasta Ibagué. Bueno, ahorita le voy y le digo. Hágale, vaya y dígale. Bueno, ya tiene sueño, ¿cierto? No, que quiere ir a correr. Ah, bueno. Hasta hágale, entonces démosle el paso a Ibagué y ahí sí cancelamos. Bueno, cancelamos, así nos dejamos que los otros se den el trailer hasta ahí. Llegamos con la comelona, patrón, vea. Una salchipapa, patrón, vea, tipo transportado, patrón. Sí, toca roleplay, con Fálix. Uh-huh. Pero ese sí creo que toca que gente su papá, que su papá le dice, uy, Juan, ¿cómo hace eso? ¿Qué se hizo?
lo aprieto. Así que, ¿qué se hizo? ¿Qué fue ahí atrás? Yo no lo veo. Ah, ya lo vi. ¿Qué se hizo? ¿Es que acaso no me veía?
otro. Uy, los que se meten. ¿Qué pasó, primita? Dime. ¿Dónde van? No. Voy aquí atrás. Acelérenle, mal. Sí, claro, mi hija. ¿Qué necesita? Pues mami, dígame cuál es y yo los pido. Voy atrás suyo. No, sino que si a mí no me cobra, ¿sí me entiende? Entonces dígame cuál es y yo le pregunto al parcerito. ¿Qué patrón? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué patrón? ¡No puede ser! ¡Papi, mérmele! ¡No, ¡ah! No puede ser el amigo, hermano! Acérquele más, acérquele. ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, no! Listo, ya llamamos la grúa, todo bien. Es que va como a mil. ¿Qué va a hablar? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más? No. Muchachos, muchachos, coloquen el traje con cero, por favor. Ah, no, este pelado no. En Ibagué le doy la mula.
Bueno, dele pues. Vení, bajé la cojo yo, patrón. Hágale. Patrón, ¿qué le iba a decir? Usted va a comenzar a subir videos para YouTube, ¿no? Claro, papito, mi hijo. El simulador, ¿sí? Sí, en la vida real. Mañana voy a ir a La Guapa. Mañana vamos a grabar en La Guapa. Vamos a hacer cositas para montarles acá en el canal. Vamos a seguir siempre para adelante. Con la bendición de Dios. La idea es seguirles montando contenido. Estuvimos unos días quieticos mientras acomodábamos todo, mientras llegábamos con este nuevo contenido. Ahora vamos a romperla, vamos a romperla duro y a tener el contenido del bueno, patrón. Usted sabe cómo es. Y aquí no paramos, damos un tiempito, descansamos, nos programamos y seguimos adelante, muchachos. Próximo contenido que les voy a montar aquí en el canal son videos que tengo guardados que nunca los he montado. Entonces van a estar muy chéveres y vamos a reaccionar a todos ellos. Entonces, para que no se lo pierda, va a estar buenísimo. ¡Oh! ¡Uy, pero qué, patrón! ¡Uy! Caballito. Porque le iba a decir que si va a ser Dios para que pueda América, ahí tengo unos mods para que los probemos. Ah, claro, papi, en estos días podemos hacer un video mostrándole a la gente linda cómo es que se hace para hacer este tipo de juegos, para cómo se meten los mods, dónde pueden conseguir los juegos y todo eso. Ahí vamos aprendiendo poco a poco, patrón. Para mí estar acá, aquí jugando, esto es un paso muy grande para nosotros porque nos bajamos de una mula que solo la realidad es que solo manejamos, pasamos bueno, trabajamos, y ya estar aquí haciendo esto, simulando lo que es la vida real, es grande para nosotros, para mi hijo más, porque ya va a estar más entretenidito, va a seguir para adelante, saber que hijos están, tu familia está bien y estás con ellos todos los días, es súper chévere. Se siente uno muy bien porque como uno cuando está en la mula está lejos. Yo lo máximo que me iba eran 20 días, un mes viajando. Eso es bastante tiempo ausente de la casa. Y ahora hacer mi trabajo desde mi casa, hacer esto, un ratico bien agradable con nuestra gente linda. Ah, nos motiva más, nos motiva a seguir haciendo bien las cosas, nos motiva a seguir perseverando. Sabemos que la vida no es fácil, tenemos subidas y bajadas, entonces la idea es que si subimos, quedarnos donde estamos y seguir subiendo. Si bajamos, bueno, no le hace aprender de la bajada, de la derrota y superarnos cada día más. Para los parceros que nos están escuchando y tienen algún impedimento, algún problema que estén pasando, denle para adelante, que la vida sigue, la vida da oportunidades, la vida da muchas oportunidades de hacerle, de romperla. Ahora sí. La nariz del diablo. Ojo con el carro. Parquéase ahí a un ladito, ahí. ¡Ay, patrón, tómela ahí! Benito, ese bonito. ¡Tómele la foto, patrón! ¡Otra! ¡Vea la nariz del diablo, vea! ¡Esa es la nariz del diablo, patrón! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Hágale, patrón! ¡Ay, ay, ay! Me quitó las luces de por debajo, verdes. ¡Dele, dele, dele, papi! ¡Dele, que me están esperando con el viaje! Se lo entregó en Ibagué. Hizo el cangurito. Juan, que no se vea. Uy, no. ¿Qué pasó, lobo? Que no se vaya muy duro en las curvas, patrón. Yo voy bien, yo no tengo más lobo. Un saludito para José Armando. Dios lo bendiga, metalenito, patrón. Use el freno. El freno del motor intermitentemente, nos dice Michael. Música popular, échele pito. No, ahorita, por el momento está desactivado. ¿Qué? Patrón, la virgen. Uy, no vaya tan duro en curva, patrón. Uy,
y la Virgen. Ey, ¿usted por qué va tan rápido? Yo igual voy a punta de freno de motor. ¿Qué? Yo voy a punta de freno de motor, pero está muy lejos, va muy lejos. ¿Y si veían o no? No estamos en el servidor de 1.56. Esto es una sala privada. Gus Barros desde Miami, bendiciones mi brother.
Pero es que igual usted va a pegar. Saluditos para la mamá de Jimmy Pineda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te va de carril en carril. Ah, es que yo voy cambiando de carril. André Felipe Hernández. Déjalo. ¿Qué le pasó, patrón? Se quedó por el... ¿Qué le pasó, patrón? Lo cerró. No, patrón, no haga eso. Yo lo espero aquí, yo di buena gente. André Felipe Hernández. Ahí viene, uy, pero a mil. Dele like, dele like. Dele like, patrón. Para llegar a Ibagué. Nos falta, ¿no? Vaya a matarlo. ¿Qué le pasa a las babaquillas? ¿Se lo paso? Tome, ¿qué pasó? Todavía falta para llegar a Ibagué. A ver, patrón, que aquí ya al muchacho le toca estudiar. ¿Qué? Perdón, estudiar. Le toca estudiar, patroncito mío. Espere, yo acomodo aquí la palanca, papi, la voy a poner manual. Les voy a enseñar a meter cambios como todo un buen profesional. Ahí sí, patrón. Yo acomodo aquí, mío. ¿Qué pasó allá, papito mío? ¿Por qué está parado, patrón? Lo esperando. ¡Ay, no! ¡Qué buen profesional! ¡Patrón, pero qué se el carrito! ¡Ay, qué pecado! ¡Yo ya estoy acostumbrado, patrón! Bueno, estoy jugando ya con la palanca. ¡Ah!
Vale, que así es más fácil, más severo. Todo es como la mula, puro bajo. Igual. Oiga, amigo, pero está lejos. ¿Quién? Mariquita. ¿Cuánto falta para Mariquita? Faltan 321 kilómetros. Ay, Dios mío. Ay, vámonos, nos vamos a ir hasta Mariquita, muchachos. Así que aprovechense, manden saludos. Aquí les vamos a consentir a mi fanaticada, que es que lo más maravilloso que hay, patrón, es tener un público como ustedes, que estén pendientes de nosotros. Así que hágale, hágale, no se den por vencido. Mande su saludo. Mande patroncito para el fresquito también, como no. Claro que sí. Aquí se les recibe patroncito para el tintico. Para lo que sea, patrón. A lo que sea, papito mío querido. Oh. Para la salchipapa, patrón. Mándelo a la salchipapa. Hijo, mande saluditos, mande saluditos. ¿Cómo estamos de diésel? Bueno, vamos bien de diésel. Saluditos para Jesús, Chucho, Chucho. Se quedó, vamos. Vamos, niña. Ojo, patrón, atrás. Ojo, 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 pues, ojo allá atrás, patrón. Ese guachito se mete. Ojo, uy, uy, uy. ¿Y este qué? ¿Este viene dormido ya o qué? Ojo, mijo. Ojo. Viene dormido, papito. Abríllese. Más para adelante, mi hijo querido. Ahí vamos en octavita sencilla. Papito mío, saluditos para Pro Minicraft. Bendiciones, papi. También para Deypa Trucol. Patrón, ¿me puede hacer un favor de enviarle un saludito a mi hermanita, a mi hija querida? Alma Marcela Gozo. Patrón. ¿Y qué pasó, patrón? No me digas que está ahí atrás, patroncito. Bendiciones, Marcelita. Sí, señor. Mañana vamos a hacer la camellosa. Mañana vamos a hacer la camellosa. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me están timando. Me están timando. No, dice que Alma Marcela Gozo. Marcela Gozo. Ey, no sean así, muchachos, no. No, 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 eso sí no. Porque uno aquí le manda el saludito, patrón, pero no sean así, muchachos. Vamos hasta Ibagué, ¿sí o qué? Hasta Mariquita, papi, ¿sí o qué? Y también le compro el que sí. Vamos hasta Mariquita el día de hoy. Sí, no, la responsabilidad es esa, llevar el viaje. Dele, papito, dele, papito. Ibagué a la derecha. Ah, no, Honda. ¿No nos podemos meter por Honda? No. Ah, sí, ¿qué? No, mentira, no. No, no se puede. Porque la vía era esa. Sí, pero no baila. Ahora por Ibagué. ¿Cuál anda y se nos iba? Bueno, dele, dele, mija, dele, mija, dele, mija. Alma Marcela Gozo. Lo veo mal, patrón. Uy, no, pero es que cómo van a hacer esas muchachos, ¿no? Así no, así no. Carlos Chamale, bendiciones, papi. Licuadoras, patrón, licuadoras. Thank you.
Págueme el peaje. Ese Juanchito está que roba mucha agua para mí. No, es que Juan Papi es el ayudante. No, Juanchito es el que está aquí con nosotros. Ah, ¿dónde viene Juanchito? Ahí atrás, no sé, para el Juanchito Martero, mamá. Mañana hacemos cositas, mañana hacemos cositas. Mañana hacemos la cabellosa. Ajá. Sí. Ay, patrón, se me dio la báscula. No, patrón. Ah, patrón. Con razón, patrón. No, patrón, es que tenemos mucho, mucho dinero, patrón. ¿Qué lleva de carga, papi? Llevamos cebadita, cebadita. Eso, papi, cebadita. Oiga, que quiera comprar una guapita bien buena, le vendo la guapa. Estoy vendiendo la guapa con todo y tráiler. Y si no necesita toda la mula completa, le vendo el tráiler. Yo también, por aquí también andamos vendiendo una 100x800, pero la ¿A cómo está? ¿A cómo la están vendiendo? Estamos dejando 4.90. ¿4.90 la cabeza? No, completa. Ah, bueno, está bien. ¿Ese es qué modelo, papi? 10. ¿2010? 2020. Eso, está buena. Buen precio, papi. Uy, uy. Don Nico, apriétale, mío. Papi, lo están llamando la mamá. Patrón, yo le decía que hasta iba a tener que no hay que... Me tiene muchos que les toca también una de las mañanas. Claro, ¿qué horas son? Vámonos hasta Alvarado. En Alvarado, en Alvarado. ¡Uy! ¡Ay, sí vio! La cariñosita. Vámonos hasta Alvarado, que ahí es buena la dormidita, patrón. Ahí hay una bombita a mano derecha. Yo siempre me quedo ahí en esa bombita. Dale, patrón, y ya mañana más tempranito ya hacemos... Pa' mariquita, claro, para que nos acostemos a dormir, porque mañana iniciamos con la semana con pie derecho, muchachos, porque vienen el colegio. Neutralizó, patrón. ¿Qué patrón? ¿Cuál es esa patrón? Se me quedó, patrón. Me voy dándole, mijo. Oiga, el carrito anda mucho, vea, es sencillito. Sí, esa sencillita anda. Apriétele, mijo, apriétele. Es que esto es una loma, mijo. ¿Qué pasó ahí, mijo? ¿Qué pasó ahí? Dale, patrón. Y no hay forma de meternos por este lado, patrón. Ah, sí, vea, metámonos por el lado derecho, patrón. Por acá, patrón. Métase por ahí, mijo. Y ahora para arrancar, uy, mijo. Viene. Dale, patrón. Ah, es que se dio duro el carrito, qué pecado, mano, ¿eh? Sí. ¿Cómo era el susto, hermano? Bueno, asiéntelo, hermano, que ya tengo sueño. Las altas, patrón, quita las altas.
¡Uy, está berriando! ¡Dale pierna a eso, mío! ¡Dale pierna! ¡Patrón, quito las altas! ¿Patrón de dónde? Con K. Ya, patrón. Y con J se cambia de luz rápido. Dele que ahí le meto, estoy metiendo la chancla, patrón, estoy metiendo la chancla. Mañana directo, mañana tenemos opciones de montar directo o montar un video bien chévere con la guapa. ¿Qué quieren ustedes para hacer? Ustedes son los que mandan. Patrón, aquí voy bien, patrón. Los limpiabrisas. Ah, está lloviendo. Sí. Mañana podemos hacer muchas cositas. Nochito, papito, se viene. Pero mijo. Oh. Oiga. Pero mijo. Pero acelere, mijo, que esto es loma, hermano, vea. Ahí se me quedó, hermano. Fíjate, es que una chica no le acelera. Apriételo, mijo. Mande un trofeo original, mándelo. Mañana hacemos directo nuevamente, amigos, claro que sí. Cristian Arrevaldo. Papito mío, saluditos.
Juega con Falex, envíame un saludito. Mañana vamos a jugar con Falex si Dios quiere. Pero no, pero gente así. Gente así, vamos a ver qué nos jugamos mañana. Compra tu billete, dale. Claro, papito, mañana nos los compramos todos, papi. Policía, policía, policía. Papi, ya acomodó los cuadernos, el uniforme. Peleo mucho con Juan porque no quiere hacer caso, mano. No quiere hacer caso. No quiere estudiar. No sé qué vamos a hacer, patrón. Oiga, que mañana vamos a hacer caravanita. Mañana vamos a tener tiempo para caravanear con todos mis panas. Dele a eso, mío. Dele a eso, mío, de por Dios. Dele a eso, mío. Es a toda, patrón. Eso, mío, dele. Ahí viene la otra caravana. Eso, papito. Vamos con toda, patrón. Llegando ahí, Ibagué. Sí. Es correcto, patrón. Sí. Juan, quíteme los wipes. ¿Qué? Los wipes, quítemelos. Ese es el ayudante, patrón. Un saludito para mi gente linda en Barranquilla, Marlon Chinchilla. Mijo, ¿dónde vamos, mijo? Llegando a Ibagué, llegando a Ibagué. Eso. Salgamos de Ibagué porque no. Es que aquí mucho ñero en Ibagué. Se me paró la nave. Miran aquellos, se dieron en la mula. No. Ole, ¿y aquí qué, patrón? A la derecha, patrón. No, pero es que aquí se chocaron. No, hermano. Pero ¿qué estamos haciendo? ¡Me va a hacer tiesto! ¡Animal! ¡Animal! No respeta ni a la mamá, patrón. Hágale derecho por el rombo y la primera mano derecha, patrón. Dele mío. Papi, es que aquí en Ibagué no hay donde dormir, mijo. Toquenos pa' allá, pa' donde yo le digo que hay una bombita chévere. Palvarado. ¿Qué le quedas pa' abajo? Sí, hágale por ahí derecho. Uy, patrón, ¿qué pasó? Uy, patrón. ¿Cómo así, patrón? ¿Qué pasó? Se me dañó la caja. ¿Qué es para abajo, mío? Ya la arregló. Ya, patrón, dele. Es que el fruto es el conductor. Dele, pues, papito mío. Un saludito para mi gente linda en Ibagué.
arriba y bajé para abajo. Derecho, patrón, de derecho, patrón. Pero es que este guardia, Dios mío. Dele, ¿usted viene de dónde, patrón? ¿Atrás? Sí, yo voy de atrás. Yo. Dele, dele, camomelo, patrón. A ver si no acelerar. Patrón, ¿yo qué cambio le estoy metiendo a eso, patrón? Hermano, ¿qué pasó aquí, hermano? Hermano, no, no vi el mapa, hermano. No vi el GPS, patrón. Gracias. Ay, patrón. Ahí voy, mío, ahí voy. Hágale, patrón. Ahí voy. Dale, yo le voy a hacer taxi suave, patrón. Oiga, pobre la guapa, le dimos duro a la guapa, patrón. Sí, bastante. ¿Ya pasamos Ibagué, sí o qué, papi? Sí, ya. ¿Cómo es que es? ¿Control qué, papi? Control 0, 0, control F9. Cero. Patrón, me tocó sacar ahí a Juanchito porque venía muy... ¿Qué le pasó a Juancho? Eso es de bien atrás. Me estaba cerrando desde hace rato. Ah, pero vea, me quedó la mula al revés, patrón. ¿Para dónde es que voy? Vea. Dele 0. Y de ahí, corre la cámara hacia la derecha. Y le vuelve y le da control F9. Y listo. Listo, patrón. Ah, qué tecnología, patrón. Qué fiestazo, patrón. A ver, patrón. Tocale suave. Nos volcamos, muchachos. Increíble. Increíble, pero cierto.
llegamos al parado, mijo. Sí, patrón, sí. Lo siento que se mueve mucho la mula. Sí, pues lo normal, creería yo. Esto es pura bajadita. Gana este. ¡Ah! No, pero es que esta gente sí está muy yegua, hermano. ¿Qué pasó, patrón? No, es que como se va a atravesar. ¡Ay, y con los tombos ahí! No mire para ningún lado y acelere, patrón. Ya acostados durmiendo. Bueno, patrón, ¿a dónde nos vamos a acostar? Aquí en el. Usted dígame en dónde. En la bomba, allá hay una bombita. Allá hay una bombita adelantico del peaje. Por acá. Pobre mi guapa, le dimos duro en este viaje. Mira, nos duchamos. Ajá. Bueno, papito. Vamos a acostarnos aquí donde esté oscurito. Si no, a ver, aquí atrás. Ahora que nos presté el camarote a Domingo y a mí. Aquí, ve, aquí. Yo siempre me acuesto así en el oscurito. Aquí, patrón, vea. Vea, patrón, toca que nos preste el camarote a Nico y a mí. Hágale, mijo, hágale, que aquí cabemos. Nos parqueamos en reversa. Strober, hijo, Strober. Pon Strober. Strober. Licuadoras. ¡Ojo, mano! ¡Nico! Ahí viene Nico. ¡Uy! Gracias a Dios, a dormir. Después de un buen trabajito, bien hechecito el trabajo. Vamos a descansar. Ya tengo la guapa frita. Camarote acomodadito. Dele, 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 dele.
Ya estamos cerquita de Mariquita. Dele, 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 dele. Téngalo ahí. Aquí la vamos a dejar. Gracias, guapita. Dele, papi, dele que ahí está el espaciocito suyo. ¿Se le va a dormir? Ya va a dormir. ¿Y ahorita va a seguir? Ya mañana, mi amor. Mire eso, qué chulada, patrón, excelente. Me encantó haber viajado con ustedes, parceritos, el día de hoy. Deje las prendiditas para que ellos vean. Ah, viene el parcero. Bueno, Lobo, ¿quién para el camarote? Los tres. ¡Ay, patrón! Dele, no, patrón, pues la verdad. Dele, que aquí le tengo camarotico frío. Mire qué chulada. Mire qué chulada, amigos. Mañana vamos a ponerle lucecitas a la guapa en los filtros, vamos a ponerle lucecitas en los filtros. No, vamos a hacerle más cositas, más arreglitos, así que no se pierdan por nada del mundo el stream que vamos a hacer mañana jugando con mis parceritos. Lobito, Dios lo bendiga, Lobito, suénela, suénela. Saluditos para toda la gente linda que nos apoya. Dios los bendiga. Muchas gracias y le mandamos la cornetica, patrón. Bendición de Dios. Lobo, Dios lo bendiga. Vale, papito. Un saludito ahí para todos y la pelea. Eso. Nico, chao, parce. Ya durmió, Nico. Sí. Bueno, vamos a apagar aquí las mulitas. Listo, patrón. Apágueme esa. Mire. Se fue la luz. A dormir. ¡Deje dormir, hombre! ¡Deje dormir! ¡Apague las licuadoras! ¿A qué hora nos vamos? Buenas noches, que descansen. Nico. Nico, la buena. Eso, papito, mijo. Dios lo bendiga, mío querido. Qué verraquera, patirrón. Ahora se me pasa para acá para que me mueva la palanca. Nos arruchamos ahí. Ay, papá. Aquí viene entrepiernados, patrón. Aquí cabemos, patroncito mío querido. Así quedamos, amigos. Vamos a guardar partida. Qué rico, qué bueno. Es haber estado, miren, cuántas horas sentados aquí jugando. Ya le digo. Jueguitos. 18 Bull Howling, acompañaditos por la mejor fanaticada del mundo que son ustedes. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vernos. El día de mañana vamos a estar nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. Les mandamos saluditos a todas las caravanas, a todos, especialmente a todos ustedes, los que nos ven desde alguna parte de Colombia. 3 horas. 3 horas acompañándolo, papito mío, qué berraquera, mire. Juanchito, ¿qué tal? ¿Le gustó? ¿Le pareció bien? ¿Bueno, chévere? Sí, muy chévere. ¿Sí? Mande ahí un fa. Puro díselo en las venas, amigos. Mañana nuevamente nos vemos acá en el canal de Alex Taborda. Cuídense mucho y ya sabe, pues, puro diésel en las venas. Mañana en la mañana nos vemos desde la guapita. Así que pilas, pues, no se pierda, papito mío querido, ese ratico bien agradable. Nos vemos, pues, ya vamos a estudiar. Cuídense mucho y puro diésel en las venas. ¡Mua! Chao.